Perfecto. Perdón. Hey. Hostia, esto está abierto. Vale, esta está cerrada. De hecho, ¿qué coño? Si puedo ir a cambiar mañana. Voy a ir ya arreglado. No. Vale. Bueno, de hecho, joder, tío. Hecho, el sombrero sí que lo podría dejar. Porque es súper bonito.
Vale, falta una cosa. Buenas. He escuchado un caballo detrás. No quiero saber quién es. Tú, Henry, corre como un hijo de puta. Y no pares para nada. Porque quizás te quiere muerto. Quién sabe, yo no lo sé. No, no. No quiero comprobarlo, mucho menos quieras comprobarlo. Tú. Tururú. Tururú. Tururú, tururú, tururú. Corre. Le quería comprar una cosa. Sí, todo en orden.
Buenas. Buenas. Vea. Buenas. Buenas. ¿Qué tal fue, Vicente? ¿Qué tal todo? Escucha, Henry, si te sirve de consuelo, hemos aprendido a plantar. Eso está bien. Eso está bien, eso está bien. ¿Qué tal lleváis el día? Venimos llenos de mierda hasta las trancas. Bueno, eso es lo que toca. Un tío me ha hecho un encargo de una planta rara que no sé para qué coño es, pero de para no sé qué de gomina o no sé qué mierda. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿Cómo buenas. estás? Bien, 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 bien. ¿Todo bien? Sí, no, no me puedo quejar, la verdad. Perfecto. Porque... Uy. La verdad es que... Hostia. Por un momento he dicho, a lo mejor no llego. Sí, Luego vamos me... un poco de ¿Sí? retraso porque al cambiar la hora, pues hay mucha gente que no se ha enterado y eso. Ya, imagino, imagino. Pero bueno, oye, si será por tiempo. Ya. ¿Qué hora es? Pues buena pregunta, son... A ver, las 10 y 18. 10. Sí. Yo he venido pensando que ya estaría todo, la verdad. No. Ahora, en 10 minutos, comenzamos. Vale. Voy a aprovechar. Quedarme por aquí. Ay. Pero eso. Henry, ¿has podido hablar con tu mujer al final o no para lo del trabajo? Sí. A lo mejor a lo largo de la noche despierta y viene. Perfecto. Porque la fiesta no sé si vendrá, eso sí. ¿Quién? ¿A la fiesta? Claro. A la fiesta no sé si vendrá, pero más tarde a lo mejor sí. Sí, está bien. ¿Arreglaste algo de lo de ayer? El tema es que tengo mucho. Ayer tenía muchas cosas que arreglar. Lo de ella, es Ah, que sí. yo me fui a buscar al escabuche este y me fui hasta el norte del todo. Me recorrí todo Yo al esto. final no lo encontré, pero bueno, encontré a otra persona que también me puede ayudar. Bueno, pues te lo han arreglado ya. ¿Cuánta gente?
toque, toque. No se preocupe. Pero... No, no te preocupes. Llevo mucho sin toparlo. ¿Emanuel? Sí, igual, igual. Llevo mucho rato picando la mina. No te preocupes, de todos modos, creo que voy a... Ay. No, no molestes, ¿eh? Algo pide que algo ha pasado. Pues posiblemente. Aunque ya no lo sea. Y... Antiguamente tenía que dar clases de ello. Digamos que era mi melodía favorita. Para eso. Bueno, ya, es una buena pieza. Ya la tocaré. Algún día. Esa era de Bach. No, no era de Bach, era de Beethoven. Estaba yo confundido. No te preocupes, no te preocupes. A mí me gusta mucho Bach. Interpreto mucho de sus obras. Hola. Yo era de Beethoven y Mozart. Ese está guapo. Está bien, sí. Pero bueno, como decía, voy con mi pareja que tengo asuntos que hablar también con él y con Henry. Va. Con permiso, caballeros. No, pasa nada. Ya, ya. Buenas. Buenas. Buenas, buenas. ¿Qué te voy a decir? A lo mejor a lo largo de la noche mi prometida se acerca para el tema del trabajo. Perfecto. No, todo. Así de paso la conozco. Sí, ¡ay, sí, mi amante! ¿Eh? Pero... ¡Mira qué bonita! Disfrútala mientras puedes. No me veis por ahí. Tranquilo. Vale. Yo tengo un problema. Sí, porque es hiper celosa. A lo mejor una vuelta a Valentine sí que te da, pero. Nada, tampoco. Llevo todo el día cabalgando y me duele ya el culo. Por normal. ¿Qué pasa con tu trabajo? La verdad. Henry me ha mandado a probar unas setas que no ve. O sea, yo he visto un tío desnudo. No digas eso muy alto. No digas eso muy alto. Me la da un viajero de por ahí. Sí, por eso. Que yo tenga, por eso digo.